Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, reciban todos ustedes un cordial saludo y primeramente también manifestarles mis mejores deseos en estas fiestas de Navidad a cada uno de ustedes. De igual manera, en cada uno de los países donde hay la sintonía, también agradecer a cada una de las personas que se han suscrito al canal de YouTube de InfoYayaTech, para que con este canal estuvieran aprendiendo todo lo que se pueda sobre la parte de Microsoft Access 2013. También agradecer a cada una de las personas que se han tomado la molestia de elegir nuestro material de formación, de las personas que muy amablemente han favorecido con sus comentarios positivos este apoyo a este grupo de trabajadores incansables que todo el tiempo están ahí pendientes de ustedes, dándoles lo mejor para que ustedes puedan aprender. También para recordarles que estamos disponibles para las personas que están iniciando proyectos empresariales dependiendo de una actividad económica. Les estamos participando que queremos ser parte de su equipo de trabajo, queremos ser sinérgicos con ustedes, queremos participar y poder comprometernos en el trabajo que ustedes nos dignen asignar para poderles colaborar. Estamos preparados, estamos listos aquí esperando a que una de estas personas que nos siguen en cualquier parte del mundo puedan buscar nuestra asesoría, puedan darnos la oportunidad de trabajar con ustedes, darnos la oportunidad de poderles demostrar qué tan lejos podemos llegar, ¿qué tanto nivel de satisfacción les podemos a ustedes proporcionar? Bueno, esas son más que todo mis palabras que quiero hacer llegar a cada uno de ustedes como una voz de aliento. Siempre estaremos con esa luz y con esa sabiduría que nos acompaña día a día para estar cerca de ustedes y poderles entregar de una manera óptima este trabajo que desarrollamos con tanto cariño, con tanto amor por la gente, por nuestra humanidad. También asimismo esperamos que ustedes también nos recuerden, que ustedes nos tengan presentes en sus proyectos, que nos tengan presentes para podernos proporcionar esa oportunidad de trabajar con ustedes. Nuestros servicios no son realmente tan costosos. Podemos favorecer de muchas maneras con beneficios a nuestros clientes para que puedan tener acceso a lo que nosotros hacemos. Las consultas que se hagan, digamos, en un término mínimo, pues se pueden proporcionar, no hay cobro por ello, pero ya cosas grandes, que hacer una aplicación que demande 125 objetos o mucho más que eso, sí tienen un precio, ¿sí? Y todo eso se estipula a través del correo electrónico. La manera de nosotros trabajar para poder hacer llegar a ustedes toda la información es a través de los diferentes espacios que existen en la nube, webs de almacenamiento, donde nosotros les podemos dejar la información. Ustedes nos giran a través de Western Union, aquí en Colombia, y asimismo nosotros todo el tiempo estamos entregando el resultado del producto que estamos desarrollando o de la asesoría que estemos prestando, todo eso lo estaremos remitiendo inmediatamente, ¿sí? Esos son los espacios que tenemos nosotros y las maneras de proporcionar una confianza absoluta de que no quedará el cliente defraudado, ¿de acuerdo? Bueno, como tal, sigo recordándoles a ustedes que en este momento, quien está aquí haciendo la conducción de este video es la ingeniera Sandra Liliana Yaya Vulches, administradora del portal educativo
www.infoyayate.teca. Estamos haciendo proceso formativo a través de un proyecto que tiene por nombre Proyecto Establecimiento Comercial y está jugando con una base de datos relacional de nombre Video Hindi Movies. Nosotros llegamos hasta el video número 035. Hoy estamos dándole curso en esta conducción de este video al número video 036. Vamos a hablar de que esta es la primera parte y vamos a hablar de que esto tiene que ver con la impresión, con sacar los reportes, los informes que tienen que ver con el módulo personas de la base de datos relacional Video Hindi Movies. Nos habíamos demorado un poquito en lanzar este video por las razones siguientes, de que queremos darle lugar al espacio a otras personas que han empezado esta formación, que por algunas razones no han continuado, entonces le damos un espacio para que se pongan al día. Igualmente, para las personas que se encuentran al día, excúsenos si nos hemos demorado un poco, pero ustedes saben que esta formación no solamente es para una persona, esto va para muchas personas. En este momento nosotros tenemos inscritos ya casi los 1,000 suscriptores. Tenemos una base de 246,000 visualizaciones en nuestros videos. La mayor fuente de recursos que nosotros tenemos son los de Access. Es decir, hay una especialización en Access y vamos a seguir incursionando en eso porque es interesante ver cómo podemos nosotros a través de los proyectos de empresa con diferentes actividades económicas incursionar en el proceso. Y esto ayuda para que muchas personas puedan aprender. Otras personas aprenden, pero como tal tienen niveles digamos, de alta gerencia, donde de pronto son gerentes, son personas que están muy extremadamente ocupadas y no tienen tiempo para ponerse a desarrollar. Pero sí es muy importante que tengan ese conocimiento para poder delegar, para poder seleccionar personal, para que no caigan en la triste tarea de que tal vez se contrataron personas y no dieron con la que era y terminaron gastando un dinero que nunca reportó un resultado. Por esa razón es que aquellas personas que tienen esos niveles así, esos roles, que son gerentes, que son administradores, que no tienen esa oportunidad, digamos, de sentarse así como otros, a desarrollar, a crear, a innovar. Bueno, nosotros, InfoYayate, nuestro equipo de trabajo, estamos aquí listos, dispuestos para poder trabajar con ustedes y poderles también apoyar, ayudarles con esos recursos, ayudarles con esa asesoría, ayudarles con la experiencia que nosotros ya tenemos, que de mucho les puede servir a ustedes. Entonces, es como para que nos tengan en cuenta cuando ustedes vayan a hacer esa clase de trabajo. Nosotros somos los freelance, y los freelance pues generalmente están a la espera de que salga un trabajo donde nos pinten cómo son las cosas y nosotros así mismo tengamos la oportunidad de poder dar un bosquejo, de algoritmizar un poquito las cosas y poder llegar a ustedes ayudándoles con un paquete, con un software para controles de su empresa. Tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué hablar. Entonces, las razones son esas. Bien, amigos, entonces, ya dándole pauta a esto, démosle comienzo a esta primera parte. La parte número uno, que tiene que ver con la creación de los reportes del módulo personas de Video Hindi Movies. Este es el video número 036. Adelante entonces. Bien, vamos a empezar primero por ingresar a nuestra base de datos, que tiene por nombre, esto en general, Proyecto Establecimiento Comercial. La base de datos relacional, Video Hindi Movies. Entonces, cuando nosotros vamos a construir los reportes para este módulo personas, voy a salir un poco de aquí este video, entramos con nuestra clave 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 8, estamos al sistema. Entonces, estábamos aquí en persona. Nosotros ya habíamos acabado parte de el ítem que tenía que ver con modificación y eliminación. Entonces,
Para empezar a construir el de los reportes, cierro acá un momentico, el de los reportes es aquí el de la impresora. Para empezar a construir este espacio, que es el de los reportes, debemos de construir un control ficha que tenga cuatro pestañas: clientes, proveedores, vendedores, contactos. Entonces, como nosotros aprovechamos un poquito lo que ya anteriormente hemos hecho, vamos a recurrir a lo que ya tenemos hecho. Entonces, hay algunas cositas que nos pueden servir. Entonces, simplemente entramos al formulario tal y solamente lo que hacemos es coger lo que queremos, lo copiamos y abrimos un nuevo formulario y ahí simplemente lo que hacemos es pegar. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, en parte una de esas cosas, y modificar, no es más. Esa parte. Entonces, empecemos acá. Tenemos acá, por ejemplo, en el botón de control, la parte de modificación y la parte de eliminación. Entonces, en la parte de eliminación, ¿sí? Pero aquí, cierro un momentico. En la parte de eliminación, entro aquí, cargo el botón. Entonces, démonos cuenta que tenemos un control ficha que ya se encuentra elaborado. Y dice clientes, proveedores, vendedores, contactos. Cada una de esas, esos controles ficha posee una imagen. En la pestaña, ¿no? Clientes tiene una imagen, proveedores tiene una imagen, vendedores tiene una imagen y contactos tiene una imagen. Entonces aprovechemos ese elemento que tenemos ahí, lo copiamos, ¿sí? A un nuevo formulario. Un nuevo formulario. Entonces ese nuevo formulario que tenemos ahí, lo vamos a llamar formulario MP, MP porque viene de módulo personas. Entonces vamos a ponerle R. Puede ser, por ejemplo, reporte menú, podría ser así, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces decimos acá crear, nos vamos aquí a formulario en blanco. Entonces aquí en formulario en blanco le decimos un clic derecho en la pestaña y vamos a darle un nombre, guardar. Entonces esto se vamos a llamar así, todo en mayúscula fija, formulario M, o formulario M, FM, luego F, luego MP. Luego vamos a ponerle reporte y vamos a poner menú, ¿sí? Reporte menú, ¿sí? Este es el reporte menú del módulo personas, ¿sí? Entonces ahí le damos un clic en aceptar. Una vez que ya tenemos eso, salimos aquí, cerramos esta parte. Y aquí en este formulario hacemos un clic derecho y entramos en la vista diseño, ahí. Y vamos inmediatamente a la pestaña diseño, ubicada en herramientas de diseño y formulario. Vamos a tomar aquí la palabra título, el ítem título, para que se abra el espacio del encabezado del formulario. Y esto que tenemos aquí montado, que dice FMMP reporte menú, bueno, eso como está así, quitémoslo, seleccionamos todo esto y lo quitamos borrándolo con la tecla suprimir. Nos remitimos a FMMPCTL menú eliminar y lo que hacemos es hacer un clic derecho. Veamos a decirle vista diseño. Y aquí enseguida cojamos todo esto que tenemos acá. Todo eso lo vamos a copiar, control C. Vamos a irnos a FMMP reporte menú y ahí activamos encabezado de formulario y vamos a decir control V. ¿Sí? Control V de vino, ¿no? Y seguidamente vamos a cambiar aquí el detalle donde dice módulo personas, entonces no es control, sino de reportes, ¿sí? Módulo personas, reportes o informes, ¿no? Podemos decirlo reportes o informes, como usted quiera manejar. Informes, ¿sí? Informes, informes, ¿qué más podría ser? Bueno, digámoslo así, solamente informes, no más. Informes, informes menú. Menú, informes menú. A mejor dejémoslo, qué pena con ustedes. Menú informes, listo, así. Vamos a dejarlo así. El color de esto, ya sabemos, vamos a formato, vamos aquí al color de fondo y activamos nuestro color característico, ahí está, listo. Así como está acá, listo. Bueno, enseguida, ¿qué otra cosa tenemos que copiar? Entonces, estos elementos que hice acá, cerrar formulario, regresar a la autenticación, salir de la aplicación, el control de ficha con sus cuatro elementos, todo eso lo vamos a copiar.
Entonces vamos a seleccionar todo esto, así como lo estoy haciendo. Usted toma el puntero, lo pone en la parte izquierda superior, mantenga presionado el botón izquierdo del mouse y mientras tanto haga un leve arrastre hacia la derecha y luego hacia abajo hasta que cubra todas las partes que están siendo protagonistas en ese proceso. Entonces haces un control check, te vas aquí a FM. MP, reporte menú, y te paras aquí en detalle, y ahí haces un control V y ya queda pegado eso. Ahora vamos al color naranja. Entonces, el color naranja. Si no sabemos qué color exactamente es este color naranjita, ya saben ustedes que se paran acá, se van aquí al diseño, cogen aquí la hoja de propiedades, y acá en donde dice formato, activan y ahí está el color. Dice color de fondo y ahí dice un número, ¿no? Numeral FF 3300. Entonces lo toma, lo copia, listo, control C, ahí pasa al otro lado, selecciona aquí detalles, se va a la hoja de propiedades, se va a la pestaña formato de la hoja de propiedades, tipo selección, sección, y donde dice color de fondo, ahí selecciona, borra eso y pega el código que en el otro lado copiamos y que en este lado pegamos, listo. Una vez que ya lo esté, entonces ya quedó el color ahí. Bueno, hasta ahí donde está. Ahora, esto que está aquí abajo nos está sobrando, cerremos todo esto. Esto también está sobrando, cerremos un poquito ahí y listo, no es más. Vamos a grabar. Clic derecho, guardar. Bueno, una vez que ya tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Hay dos botoncitos de imagen. Uno dice impresión por lista y otro dice impresión por X. Entonces, esos dos botoncitos tal vez no los tenemos, entonces los vamos a copiar de otro lado. Pero de igual manera, aclaro a cada uno de ustedes que si los necesita, solamente es cuestión de solicitarlo. Lo solicitan y yo con mucho gusto se los puedo facilitar. O si no, ustedes también los pueden buscar en la internet, ¿de acuerdo? Ustedes ya saben que los elementos que tienen que buscar en la internet, que son imágenes, deben estar cumpliendo con una dimensión. 120 por 120 píxeles, ¿de acuerdo? Ustedes son autónomos completamente en elegir las imágenes que ustedes deseen colocarle a estos controles ficha. No necesariamente tienen que ser los que yo estoy poniendo. Yo solamente pongo esto como una especie de ejemplo para que ustedes lo tengan presente. Pero ustedes son autónomos completamente en el hecho de conseguir sus propios elementos o recursos para colocarlos en estos controles de ficha. O sea, es una manera de invitarlos a ustedes a que cojan sus trabajos y los personalicen. Nunca tiene que hacer tanto la cuestión de la copia, ¿no? Bueno, bien. Entonces, vamos a ese punto. Entonces, acá yo voy aquí a darle clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Voy a cerrar un momento esto, cierro acá, esto acá, clic derecho, le digo cierrar. Cierro aquí, cierro aquí. Me voy a ir un momentico para otro lado. Es por la cuestión de que voy a coger en otro espacio de mi ordenador, en una carpeta que yo tengo, voy a coger esas imágenes que necesito. Esas imágenes que necesito es la de la impresora, que es impresora lista, y por X. O sea, tengo aquí estas dos, esta y esta. Usted igualmente las puede ubicar en la internet. Control C. Ahora me voy a ir para mi espacio donde tengo mi otro archivo en imágenes y ahí lo voy a hacer simplemente pegando. Ahí están, lista y por X, ¿listo? Bueno, entonces una vez que ya tengo eso, entonces regreso nuevamente a mi base de datos. Regreso a mi base de datos. Cargo acá nuevamente 1, 2, 3, 4, 8 y aquí en personas en esta parte, como no tengo todavía aquí activo este elemento, entonces aquí en este lugar voy a darle ingreso a ese formulario. Entonces me paro en personas. Entonces lo que voy a hacer enseguida es entrar aquí a la vista de diseño y estando aquí en personas. Estando aquí en el dibujito de la impresora,
Me voy a ir aquí a herramientas de diseño de formulario, pestaña diseño, hoja de propiedades, me voy a eventos y aquí donde dice al hacer clic, abro acá los tres punticos, aquí, abro los tres punticos ahí, tomo el ítem que dice generador de macros, le digo aceptar, me voy a ubicar aquí en este espacio que tiene el signo más a la izquierda. Este es el cuadro de lista donde están todos los nombres de las macros, todos. Entonces aquí voy a buscar lo que dice abrir formulario. Aquí donde dice nombre de formulario, pues voy a buscar el que se llama FMMP, reporte menú. Ahí está. Y lo voy a guardar y lo voy a cerrar y luego aquí cierro y ya. Voy a guardar esto. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Vuelvo nuevamente aquí a escribir. Módulo, personas, módulo principal. Ahí está. Personas, la impresora, ahí lo tengo. Módulo personas, menú informes. Entonces acá lo que voy a hacer es personalizar cada una de estas fichitas que tengo acá, quitando este ítem que tengo acá, esta imagen la quito y en su reemplazo pongo los dos botoncitos. Entonces voy así. Clic derecho, vista diseño, cojo acá clientes, tomo este elemento, lo borro. En propiedades también, aquí en proveedores, tomo la imagen, la borro. En vendedores, tomo la imagen, la borro. En contactos, tomo la imagen, la borro. Ahora me voy aquí a clientes y aquí en clientes voy a incorporar entonces esos dos elementos que son la impresora que dice lista y la otra que dice por X. Entonces acá lo que hacemos es simplemente activar acá en controles y cogemos acá el último botón que se llama imagen, hacemos un clic y nos paramos acá, hacemos un clic acá y vamos a llamar a ese elemento. Entonces aquí en documento 2015, clientes, bajo, establecimiento comercial, imágenes. Entonces voy a ubicar la imagen que necesito. Ahí está, entonces lista, ahí está, el primero. Y voy a coger y ahora incluyo el otro. Ahí. Y luego por X. Y listo. Entonces, estos dos elementos, como se pueden dar cuenta, estos dos elementos que tengo acá, los voy a tomar, ¿sí? Los voy a alinear primeramente, organizar, alinear arriba, ahí. Ahora que ya los tengo ahí, entonces los voy a tratar de emparejar un poquito en su tamaño ancho y en cuanto a la parte del alto también, para que queden parejos ambos. Y luego lo que hago es simplemente ubicarlos en el centro por ahí. Ahí están. Los copio, control C, y se los voy a proveer, se los voy a suministrar a proveedores. Se los suministro a vendedores y se los suministro a contactos. Y después lo que hago simplemente es ubicarlos nuevamente. Acá, eso, bajo. Ahí, centro, por ahí. Listo. Acá también seleccionamos, bajamos. Y le vamos a poner en el centro. Todo eso se aterriza en el centro. Y luego contactos. La misma historia. Bajamos. Listo, yo creo que ya quedó ahí. Entonces démonos cuenta que ya quedaron los elementos montados. Lista y por. Es decir, se entiende que cuando yo tome lista es todos los clientes. Y cuando yo tome por X es jugando a determinado cliente. Por proveedores la misma historia, por vendedores la misma historia y por contacto la misma historia. Bueno, para que esto pueda suceder, es importante construir unas consultas. Consultas, porque todo el tiempo estamos casi trabajando en consultas. ¿Por qué? Porque no estamos jugando con una tabla, estamos jugando con varias tablas. Entonces, a veces una tabla puede estar en ella interviniendo, por ejemplo, moneda, país, forma de pago, ¿sí? Son tres, puede estar interviniendo otra cosa. Entonces, por ese mismo detalle, es que se tiene que hacer por consulta. ¿Sí? Consulta. Entonces,
Empezamos primero por aquí guardar, vamos a darle un clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. ¿De acuerdo? Cuando yo entro aquí a este, entonces ya dese cuenta que ya proveedores, vendedores y contactos ya tienen sus elementos respectivamente. ¿Ok? Bueno. Ahora, una vez que ya tenemos esto, entonces tenemos que construir las listas. Tenemos que construir las consultas. Entonces, para construir las consultas, recordemos algo muy importante aquí. Vamos a mirar algo muy importante aquí. Yo tenía M tabla y tengo clientes, tengo contacto, tengo personas, tengo proveedor y tengo personas. ¿Sí? M tabla personas es la principal. ¿Sí? Es la principal. Y ya de, dependiendo de eso, clientes es la que está en conjunto con personas por el hecho de estar en una entidad de relación uno a uno. ¿Listo? Entonces, la idea es que construyamos una consulta con un nombre específico, ¿sí? Y que esa consulta después la utilizaríamos para crear ese informe. Bueno, entonces, para eso, primeramente, cerramos aquí un momentico. Yo les quiero a ustedes, antes de empezar con esa parte, les quiero mostrar otra base de datos relacional que yo tengo acá, pues para mostrarles cómo es que eso debe de quedar. Voy a entrar aquí a esta otra base de datos. Cargo. Aquí. Entro. Entonces, acá voy a mostrarles, voy a entrar aquí, está aquí, LRP, ahí está, LRP, aquí ya tengo unos reportes ya montados, LRP, reporte cliente lista, LRP, cliente por X y así por el estilo. Si nos damos cuenta, hay 8, porque son 2 para clientes, son 2 para contactos, son 2 para proveedor y son 2 para vendedor. Entonces, miremos simplemente el primero que dice lista cliente. Entonces, yo me paro en esta consulta y le digo vista diseño. Observen qué es lo que yo tengo aquí cargado. Tengo M tabla persona, tengo M tabla clientes. Y las demás tablas son tablitas auxiliares. ¿Sí? Tengamos en cuenta que tenemos montada una entidad de relación llamada 1 a 1, que es la que tenemos hacia aquí, 1 a 1, ¿listo? Y estas otras ya por la cuestión de la de tabla país, ¿sí? De tabla forma pago y de tabla tipo moneda. Hay 3 tablas que hay, que son de proceso, y las 2 principales. Entonces, si está, todo eso se está llamando, todo eso se está llamando, pues precisamente porque en el reporte la idea es que todo eso quede. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Cerramos. Cerramos aquí. Salimos de acá. Regresamos aquí. Y volvemos otra vez aquí a cargar video. Entonces, acá volvemos otra vez. Abrir aquí. 1, 2, 3, 4, 8. Regresamos. Listo. Acá vamos a ponerle el módulo. Ahí está. Entonces vamos a crear acá un LP, como no existe esa consulta, entonces vamos a decirle acá crear diseño de consulta. Entonces acá le ponemos M tabla y luego buscamos la de cliente. Ahí está. Hasta ahí, ¿no? Démosle aquí cerrar. Bueno. Entonces esta consulta le decimos clic derecho, guardar. Vamos a llamarlo así. Lista, o sea, la L, ¿no? Reporte, personas, ¿sí? Espacio. Aparte de eso, le vamos a poner aquí reporte y le vamos a poner cliente y le vamos a poner lista, ¿sí? LRP, reporte, cliente, lista. ¿Bien? Bueno, entonces, como ya está ahí, le decimos aquí aceptar. ¿Ok? Esta parte aquí del módulo vamos a cerrarlo y vamos a dejar solamente esto. Aquí le vamos a poner LRP y mamá. Con eso estamos, vamos manejando un control de las consultas. Bueno, entonces, esta consulta que tenemos acá tiene varias cosas.
Aquí el Data Query, vamos a bajarlo un poquito más. Ahí. Ya, ahí. Ya. Listo. Aquí ponemos esto, bajemos esto. Como es un poquito largo. Entonces, dentro de esto tenemos tablitas de proceso acá. Tenemos, por ejemplo, código del país. Entonces, acá vamos a decirle mostrar tabla y vamos a poner acá P, forma de pago, P tabla país, P tabla moneda. No hay nada más ahí. ¿Okay? Eso es todo lo que tenemos hasta ahí. Entonces, dense en cuenta que ya las relaciones están montadas. Ya están las relaciones montadas. Ahora, lo que vamos a hacer simplemente es ir colocando los elementos. Entonces, todos los elementos que se van colocando, pues es, por ejemplo, en persona, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos el ítem que dice ID persona. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ir aquí primero? ¿El elemento de cliente o el ID de persona? Bueno, entonces, como ustedes se dan cuenta aquí, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es montar el primer ítem acá de cliente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos cliente, ¿sí? Este primero, y luego vendría el RFCCL, el código, el nombre, el apellido, el nombre comercial, ¿sí? Hasta ahí donde está. Echemos una mirada aquí con ejecutar y observemos qué tenemos. Ahí tenemos solamente dos clientes, ¿de acuerdo? Dos clientes, nomás. Es lo que tenemos hasta ahí. Volvemos otra vez al dibujito de la escuadra, del lápiz y la regla, para regresar nuevamente a esto. Si usted quisiera, por ejemplo, unificar nombre y apellido en un solo campo, entonces para eso usa usted unos comodines que son los concatenadores, que es el símbolo importante, que son comodines. ¿Listo? Bueno, pero hasta ahí, como no quiero que se alargue tanto este video, ¿sí? Porque yo sé que ustedes tienen muchas cosas que hacer. Entonces, hasta aquí donde está, vamos a dejar hasta aquí esta parte de esta primera consulta. Y en el próximo, en la parte 2, vamos a hablar concretamente ya de cómo se trabaja bien esta consulta para irla de una vez estableciendo y formar el reporte de lista. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí. Vamos a darle aquí guardar. Y vamos aquí a cerrar. Cerramos aquí. Y hasta aquí, prácticamente le damos fin a esta parte 1 de este video 036. Todo lo que tiene que ver con reportes vamos a trabajarlo en el 036, 037, 038, 039 y 40. Estamos hablando de 5 videos en los que vamos a trabajar toda esta parte de los reportes, para que usted todo eso le quede muy claro. Bueno, amigos, con ustedes estuvo la ingeniera Sandra Liliana Yaya Huiches, administradora del portal educativo www.sipoyaya.com. No olviden suscribirse, no olviden regalarnos sus comentarios positivos y negativos, ¿sí? Todo eso a nosotros en alguna forma nos favorece. Igualmente, si a veces soy un poco tan cansona con ustedes, por favor, no dejen de decírmelo, ¿sí? Enúncienlo. A mí me ayuda, a mí me sirve mucho que ustedes me colaboren con esa parte. Amigos, entonces, hasta el próximo video. Muchas gracias y que tengan una feliz mañana. Hasta pronto. Gracias.